Yo en todos los sitios que he trabajado, siempre. Llego al portero, le doy la mano. A la señora de la limpieza, señora, ¿cómo está? Porque un hombre siempre es un hombre mientras más humilde sea. No mezclemos humildad con pobreza, sino humildad. ¿Cuántos llegan ni siquiera saludan a la señora o al portero? Entonces Mengano es un ser oprimido, 20 años. 20 años oprimido en una oficina. Por eso cuando él sube al autobús y se le desprende el carnapacio y las hojas van cayendo, esas hojas que el gerente considera importantes, pero él ya no, es su liberación. El hombre se libera. El hombre tiene que liberarse de sus pasiones. Yo me he vacunado. ¿Contra qué? Contra el desgano. Contra la indiferencia. Por eso estoy acá, Richard. Porque aún así somos perseverantes en esto. Es como Mato, persevera en esto, tú perseveras en esto, en escribir. En una civilización donde cada día es más difícil hacer que un muchacho lea un libro completo. Pero ¿cuál es el error? Cuando aquellos maestros mandan a leer libros que ni siquiera ellos han leído. Ni siquiera los han leído. Eso es lo más cruel. Maestros que no saben motivar a sus alumnos. Un profesor que no lee es un cadáver que camina. Tenemos que perseverar en eso. Ya no me voy a extender más, porque tú sabes que cuando yo lo no paro. Sí o no. Siempre me dice, güey, 5 minutos. Quiero terminar con estas palabras. Quizá algunas interpretaciones que haya podido dar no hayan pasado por la mente del autor durante el proceso creativo de este libro. Siempre he pensado que escribir es como soñar. Las ideas vienen como vienen, los sueños cada noche. Sin que uno programe esos sueños o podamos decidir lo que vamos a soñar o escribir. Y como esta noche he venido, Richard, a interpretar tu libro, a interpretar tus sueños, a soñar con tus ilusiones, quiero que tomen mis palabras con la nostalgia con que se recuerda un amor perdido y agradecerte infinitamente el haberme honrado esta noche al hacerme partícipe de esta casa.